lugar histórico de Zully. Zully consiste en un grupo de 4 asentamientos, Zully, Samoniva, Avaricos y Chiafa, que también se conoce como Tetrajori o Zulliotojoria, sitiado en una zona previamente inaccesible y predominantemente montañosa en la frontera de Tesprotia, Prévesa y Ioánina. Los primeros asentamientos se crearon alrededor del siglo XVI. Más tarde, al Tetrajori, se unieron otros 7 pueblos para crear la Confederación Zulliota, que era autónoma. En su administración, desempeñaban importante papel los clanes, la iglesia y el consejo de guerra. La sociedad estaba organizada en clanes, familias, entre los que destacaban los de Tzabelas, Pótsaris, Vaglis y Zerbas. Los Zulliotas mantuvieron constantes escaramuzas con los conquistadores otomanos y sus virtudes marciales se convirtieron en leyenda. Entre las guerras más importantes están las del Pasali, que intentó 3 veces conquistar Zully. En 1803, tras la capitulación, se vieron obligados a abandonar su patria. Poco antes de la entrada de Zully, el monje Samuil, en un acto de sacrificio y de resistencia heroica, hizo saltar por los aires el monasterio de Agia Paraskevi. Actualmente, Zully ha sido declarado lugar histórico y está protegido por el Servicio de Arqueología.